bailar. Eso sí, las protagonistas en el día de hoy somos nosotras, las chicas, aquí en Azúcar Negra. Subo. Otra vez. Bajo y ahora subo como si nos tiraran del coche. Subo. Y bueno, la sesión de baile no va a parar toda la semana porque es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Hoy en concreto pues estamos en una clase de chicas, de estilo chicas, que la llamamos. Y en esta clase, pues bueno, evidentemente es de chicas, como podéis ver. Y aquí trabajamos lo que son los bailes latinos a nivel individual, o sea, no en pareja. Normalmente los bailes latinos se bailan en pareja, pero en esta clase los trabajamos a nivel individual y ya te digo, solamente el grupo de chicas, ¿vale? Son las chicas las que vienen a esta clase. Y aquí pues hacemos un poquito de todo. Bueno, hoy es que estamos un poco nerviosas porque tenemos una actuación mañana. Y aquí hacemos un poquito de todo. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando una coreografía nueva que estamos montando de kizomba. Y bueno, hacemos también algo de bachata, de cha-cha-cha, de salsa. O sea, todo lo que son bailes en pareja latinos, los trabajamos a nivel individual con pasos libres. Y montamos coreografías grupales en las que las chicas, pues la verdad, aprenden movimientos que luego pueden utilizar también con la pareja cuando bailan en pareja, en pista o en escenario. Y aquí pues lo trabajamos un poquito más, de forma más detallada. Aparte de trabajar a nivel técnico los movimientos que luego se practican en pareja, pues las chicas también cogen seguridad en sí mismas, se trabaja la autoestima, la soltura, ¿no? El no tener que estar dependiendo de un compañero de baile. Y yo creo que a nivel personal para las chicas es muy, muy positivo, ¿sabes? Muy positivo porque se ven haciendo algo que yo creo que a todas nos gusta un poquito. Luego pues lo llevamos a escenario, nos ponemos muy monas, nos hacemos alguna ropita así de baile. Y es un trabajo también de equipo, un trabajo de mujeres, ¿no? Que también pues refuerza un poco trabajamos mucho con la feminidad, movimientos, ¿sabes? Que lo vamos perdiendo un poco, ¿no? Ya con los vaqueros y eso, ¿no? Es como volver otra vez a sacar esa feminidad nuestra que tenemos ahí un poco oculta a veces, ¿no? Y trabajar esos valores de las mujeres, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no mucho más. Con que seas chica, yo creo, bueno, incluso a lo mejor algún chico si se anima, lo dejamos también, ¿eh? Depende de las tendencias de cada uno. Pues la verdad es que lo único que hace falta es un poquito de ganas. Porque aquí tenemos chicas de todo tipo, chicas más jovencitas, más mayorcitas, algunas mamás ya, ¿no? Que también venimos aquí, nos olvidamos un poco de los niños un ratito y venimos aquí a bailar, pues un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que la idea es buscar un hobby que te guste, que te emocione, que lo puedas compartir con un grupo de compañeras, de amigas, ¿no? Y luego ya te digo, también esto luego es que al sacarlo luego de la clase y llevarlo al escenario, a las pistas de baile, pues bueno, también motiva porque luego ya pues quedamos, nos arreglamos y la verdad es que luego es una actividad bastante interesante dentro y fuera del aula, ¿sabes? Sí, es verdad, el tema de las parejas en el mundo del baile de salón, pues que siempre es un poco, a veces un problema. Nosotros en la escuela no exigimos venir con pareja, ni siquiera en los grupos donde bailamos con una pareja. Pero sí que es verdad que viene a esta escuela mucha gente que vienen solos, tanto chicos como chicas. Entonces aquí pues luego vamos cambiando de compañero, entonces pues bueno, incluso la gente que viene sin pareja puede recibir la clase y puede aprender, porque nos vamos turnando, ¿no? Pero las chicas que quieran solamente bailar a ella, o sea que no les apetezca compartir el baile con un compañero, pues pueden venir a esta clase que no hay ningún problema. Y además ya te digo, aquí tocamos un poquito todos los ritmos, ¿no? Que se bailan ahora en la pista. Pues mira, yo creo que siempre todavía está en primer lugar la salsa. Yo creo que sigue siendo la reina de la pista ahora mismo. Pero está ya muy cerquita la bachata y quizá cada vez le va ganando terreno a la salsa. También ahora hay un estilo de bachata muy, muy peculiar, muy sensual, con mucho movimiento corporal, que se baila muy pegadito. Entonces yo creo que la gente también está cogiendo mucha afición a este tipo de estilo, que se está poniendo ahora muy, muy de moda. Entonces están ahí los dos, un poco la salsa y la bachata están ahí mano a mano. Luego también este año nosotros estamos promocionando mucho la kizomba. De hecho, esta coreografía de chica lleva ese ritmo, es una kizomba.
Porque es un estilo que está entrando también en Córdoba poquito a poco, pero bueno, va entrando y nosotros estamos en ello también porque nos gustaría que entrara. Es un estilo muy nuevo, muy bonito, que fusiona un poquito lo que es el tango con la bachata. Y nosotros aquí, pues bueno, lo estamos trabajando a nivel individual, pero luego en pareja es un baile también muy, muy bonito. Y ahora mismo, este año ya por lo menos hemos conseguido formar un grupito de kizomba. Y bueno, algo es algo, pero algo se empieza, ¿sabes? Pues bueno, esto es una tendencia que se hace también en otros estilos. Hay también clases de danza del vientre, clases de funky. No sé si es solo para chicas, lo que pasa es que, claro, en funky quizá puedes combinar las chicas y los chicos en la misma clase. Aquí, los movimientos que hacemos nosotros a los chicos, pues tiene, como que no le quedan igual, ¿no? Entonces, se separan. Tenemos también un grupito de chicos, ¿vale? Donde ellos trabajan su estilo. Y nosotros aquí, pues, hacemos cosas para chicas, ¿eh? ¿Por qué? Donde trabajamos, ya te digo, los movimientos específicos de la mujer, ¿no? Se trabaja mucho en lo que es la cadera, los hombros, la sonrisa, ¿no? También trabajamos la sonrisa, lo intentamos, las posiciones de manos, las miradas, pues un poco todos los recursos que podamos tener las mujeres para seducir bailando, ¿no? Marcamos el pasito, empezamos todas con la pierna izquierda y sería 1, 2, cacunca, y ahí en el cacunca, mira, llevamos la manita aquí y la cadera va al espejo, que luego cuando bailamos en la sala será al público, ¿vale? Entonces, cacunca, y ahora marco 1, 2, 3, 4, y ahora el cacunca va para el lateral, hacia la izquierda, y la mano va como formando un cuadro, como si estuviéramos enmarcando nuestra cara, ¿vale? Entonces ahí, cadera, ¿vale? Repetimos, empezamos con izquierda. 1, 2, cacunca, 1, 2, 3, 4, cacunca. Repito, 1, 2, todas, cacunca, 1, 2, 3, 4, cacunca. Vale, y ahora nos quedamos en el sitio, las tres de adelante y las tres tercera. Y la otra avanza, va, y 1, 2, cacunca, 1, 2, 3, 4, cabeza, avanzamos, 2, cacunca, 1, 2, 3, 4, cadera, avanza, 2, cacunca, 1, 2, 3, 4, ahora aquí en este 1, 2, 3, 4, Olga, Rosa, tenéis que avanzar un poquito más. Y ahí nos salimos de la fila, de manera que nos quedamos alternas, ¿vale? Para la parte que viene después. Entonces aquí, cacunca, viene el estribillo. 1, 2, arriba, arriba, ahí. Chicas, nos cogemos un poquito las manitas y estiramos un poquito más los codos, ¿vale? Sería círculo, derecha, izquierda. Avanzamos todas. 1, 2, 3, 4. Círculo, derecha, izquierda. Ahora, las de la primera fila se quedan quietas y avanzamos las demás. Y 1, 2, tú no avanzas, Rosa. 4, círculo, 1 y 2, y avanzamos solamente la tercera fila. 1, 2, 3, 4, círculo, derecha, izquierda, bajo, señalo, sonrisita. Ay, muy bien, estupendo. ¿Vale? ¿Lo hacemos con música? ¿Sí? ¿Un poquito más claro ahora?